Orlando, ¿me avisas cuando esté la publicación en Face para compartir en mi muro, porfa? Sí. Orlando, ¿me avisas cuando esté la publicación en Face para compartir en mi muro, porfa? Adelante, maestra Sara. Bienvenidos, maestra Isabel, maestro Conrado, maestro Irán. Bienvenidos al público que nos acompaña el día de hoy. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara agradece el día de hoy para presenciar este webinar, donde vamos a escuchar a expertos abordar el tema sobre cultura de paz. Quisiera, para dar inicio, voy a leer una breve reseña de quiénes son los que nos acompañan, los expertos que el día de hoy, con el objetivo, bueno, este webinar lo organizamos en la Defensoría con el objetivo de que podamos conocer cuáles son las estrategias, las herramientas que la comunidad universitaria puede implementar para contribuir a consolidar una cultura de paz en nuestra casa de estudio. A veces creemos que como individuos y como seres humanos pensantes, no deberíamos siquiera preocuparnos en programas para educar en paz o acciones específicas para cultivarla. Sin embargo, la ausencia de esta se evidencia cada día, no solamente en nuestra población del estado o el país, sino en todo el mundo. Y vemos que deja estragos importantes y una urgente necesidad de reconstruir el tejido social. Voy a dar a su servidora, soy Sara Hurtado, responsable del área de orientación y seguimiento de esta defensoría, y voy a estar moderando este webinar. Voy a darle lectura al currículum del maestro Conrado Romo García. Él es licenciado en medios audiovisuales con orientación en multimedia por el Centro de Medios Audiovisuales, maestro en urbanismo y desarrollo por la Universidad de Guadalajara. Fue director del órgano técnico de asuntos metropolitanos del Congreso del Estado de Jalisco, es cofundador de Atama, consultor de EUSEN, asesor edilicio del Ayuntamiento de Zapopan, profesor del Centro de Medios Audiovisuales, consultor de INDACOM, coordinador digital del Partido de la Revolución Democrática en Tlaquepaque. Actualmente es director de Enlace Ciudadano y autoridades de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, donde encabeza los trabajos al interior de la Secretaría relacionados a la seguridad humana, a la cultura de paz y la resiliencia, impulsando el programa de Hacedores Cívicos para incidir en el capital social comunitario de territorios atravesados por diversas violencias. Coordina junto con UNOCD y Hábitat los trabajos en materia de cooperación internacional, en particular con el Sistema de Naciones Unidas. Es un gusto tenerlo con nosotros, maestro. También gracias. Nos acompaña la maestra Isabel Gutiérrez Morales. Ella es maestra en paz, desarrollo, seguridad y transformación de conflictos por la Universidad de Innsbruck, Austria, que pertenece a la Cátedra UNESCO en Estudios de Paz. Tiene una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores y de Occidente. Fue facilitadora en European Advance en el tema de colaboración entre militares y civiles. Fue facilitadora, participó como observadora en la misión EUFOR Altea en Bosnia, y la maestra Isabel ha investigado profundamente acerca de la inclusión de temas de paz en el diseño de políticas públicas desde una perspectiva ética para transformar el Estado, el entorno social. Ha colaborado con el gobierno municipal de Guadalajara, aquí en nuestro estado de Jalisco, en el diseño de impartición de talleres multidisciplinarios destinados a agentes de seguridad, agentes de movilidad, a mujeres, niños y vecinos de la colonia Miravalle, que como sabemos es una de las colonias más marginadas y con mayores índices de violencia en Guadalajara. Estos talleres están enfocados a fortalecer el tejido social y a construir espacios de paz. Que nos pueda acompañar el día de hoy. Gracias. Y nuestro siguiente disertante es el maestro Irán Valdés. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en
Educación para la Paz de la Unidad de Einstein en el Estado de México. Cuenta con la certificación internacional por el International Education for Peace Institute. Es asesor de cultura de paz del órgano técnico de la Bancada de la Paz del Congreso del Estado y de la Dirección de la Capacitación del Instituto de Justicia Alternativa. Actualmente es presidente del organismo ciudadano Comunapaz México, asociación civil que agrupa a más de 500 organizaciones de cultura de paz en el país. Es coordinador del Consejo Nacional de Organizaciones de Cultura de Paz. Es el único mexicano con reconocimiento en el exterior por promover política pública en cultura de paz y por su activismo de trayectoria. Actualmente promueve cerca de 20 iniciativas de ley en cultura de paz y cuenta con reconocimiento y el apoyo del exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, el doctor Danés, presidente y fundador del International Education for Peace Institute, el doctor David Adams, promotor principal de cultura de paz de la UNESCO, y del doctor Johan Galtung, director del Transcend International y fundador de Estudios para la Paz. Sea bienvenido, maestro Hiram. Muchas gracias, Sara. Hacer nomás una anotación ahí. Ya no estoy colaborando en el Instituto de Justicia Alternativa. Para mí fue un honor haber trabajado ahí. Y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias. Nos tocó todavía en el módulo anterior tenerlo. Para dar inicio, me voy a permitir dar algunos puntos importantes. Cada experto va a tener 10 minutos para su intervención. Faltando 2 minutos, les haré saber que tienen solo 2 minutos para que puedan cerrar. El espacio de preguntas y respuestas va a ser al final. Yo voy a cederle la voz a cada uno de ustedes. Y les voy a pedir que los micrófonos los tengamos apagados para que pueda la persona que tenga el uso de la voz pueda no tener interrupción con las interferencias que luego suceden en estos espacios. Y una recomendación para el público, pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del espacio de comentarios donde se está produciendo este video. O por el chat privado, y es ideal que puedan dirigir su participación a alguno de los expertos que tenemos aquí. Pues sin más preámbulo, dejo en el uso de la voz al maestro Conrado Romo García. Maestro, sus 10 minutos cuentan a partir de ahora. Va, muchas gracias. También una anotación, creo que de todos los lugares se dijo de mi currículum, son los lugares por los que he pasado, no son los que actualmente colaboro. Y nada, ahorita estamos en la Secretaría de Seguridad. Y antes que nada, me gustaría compartir una pantalla rápidamente. Voy a intentarlo. Me dicen si es que lo logro. A ver. Opera. Avanzado. No. Mostrar todas las ventanas. Aquí está. Compartir. ¿Sí están viendo la imagen? ¿Ahora la están viendo? ¿Sí? Va. Muy bien. Antes que nada, les platico. El área en la que actualmente colaboro es la Dirección de Enlace Ciudadano y Autoridades. Dentro de la Secretaría de Seguridad del Estado, estamos tratando de impulsar acciones relacionadas al tema de la cultura de paz y la seguridad humana. En esa plática les voy a decir brevemente un poco sobre todo el planteamiento que tenemos en materia de seguridad humana y qué tiene que ver eso con la paz. Y lo primero que quería mostrarles es esta imagen. Déjenme iniciar la presentación para que puedan verla. Esta imagen que tienen en sus pantallas no es una imagen que yo haya descargado de internet, sino es una imagen que es una foto que tomé dentro de una oficina de gobierno. Es una pintura, es un lienzo que estaba puesto dentro de la secretaría, aunque está puesto. Para mí es muy relevante porque ejemplifica mucho la lógica con la que me salí, ¿verdad? ¿Se perdió mi...? Sí. Sí, la conexión. Ajá, va de nuevo. Compartir. Listo. Ya pueden ver de nuevo la pantalla, ¿verdad? Sí. Así es. Como pueden ustedes ver, la imagen, en la parte superior, lo que vemos, bueno, la imagen en general representa un combate, ¿no? Por un lado, entiendo están los policías estatales, y por el otro entiendo que hay un grupo del narcotráfico.
En la parte superior de la imagen hay un ángel protector, ¿no? Y en la parte inferior se ven las llamas del infierno brotar, ¿no? Si pueden observar la parte de la fuerza del Estado, ¿no? De la policía estatal, los elementos caídos parece que envían un alma al cielo y de los sicarios envían una especie de alma oscura hacia el infierno. Esta imagen para mí representa a nivel estético, pero a nivel también, digamos, discursivo, ¿cuál es la lógica con la que se opera el tema de seguridad, no solo en Jalisco, sino en el país? Y es un tema que ahora nosotros hemos llamado que es una perspectiva metafísica. Es decir, se entiende que existe el bien y existe el mal. Y yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado permanentemente a figuras públicas y a actores políticos afirmar esto: somos más los buenos que los malos. ¿Por qué esto es importante? Porque detrás de esta idea, lo que se esconde es una perspectiva, digamos, de entendimiento respecto a de dónde surge el problema de la seguridad. Y esta idea de que hay buenos y hay malos, lo que nos implica, o las consecuencias de pensar esta idea, es que la acción pública tiene que ser la de acabar con los malos, ¿no? Como en alguna película de Hollywood, como en algún relato bíblico. Es decir, en realidad, lo que hay detrás de la política pública en materia de seguridad está esta lógica subyacente, una lógica en la que no se le reconoce humanidad al adversario, ¿no? Y no se le reconoce las situaciones y las condiciones sociales de la que emerge esa persona. Para nosotros es fundamental transitar de esta perspectiva metafísica a otra, digamos, en términos materialistas, de entendimiento de dónde surge el sujeto así llamado criminal, ¿no? Ahora voy a regresar a la pantalla, voy a quitar esto. ¿Cómo dejo de compartir esto? Listo. Va. Lo que nosotros ahora tratamos de proponer es que esencialmente el sujeto que comete un delito, ¿no?, lo comete en función de un cálculo que él realiza, ¿no? Todos los sujetos tienen objetivos, tienen deseos y tienen una serie de instrumentos con los cuales cumplir esos objetivos, que es a lo que ahora llamamos capital, ¿no? Que puede ser capital económico o capital cultural o capital social, ¿no? Los individuos a menor capital van a tener menor capacidad de lograr esos objetivos. Y por lo tanto van a utilizar los instrumentos que tengan a su alcance para lograr esas metas, ¿no? Esencialmente, en el modelo de sociedad que hemos construido, la meta fundamental que todo individuo nos dicen debemos tener es la meta del consumo, ¿no? Y ese consumo solo puede ser, o solo puede ocurrir si tienes capital económico, ¿no? Sin embargo, en este país tenemos 60 millones de personas que no cuentan con capital económico. Y sistemáticamente les estamos diciendo que la única forma de conseguir la felicidad es a partir del consumo. En ese sentido, nosotros como sociedad imponemos una meta a la gente, pero no les damos las herramientas para cumplir esos objetivos. Entonces, lo que las personas hacen es, en su medio inmediato, determinar cuáles son esos instrumentos con los cuales les pueden lograr las cosas. Para infinidad de personas en este país, esa herramienta es la violencia directa, ¿no? Es decir, tenemos que entender que la violencia directa es una consecuencia de la violencia estructural y la violencia cultural. Y que lo que hace es generar una serie de comportamientos violentos que son delictivos, ¿no? Pero que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Yo a veces tengo algunos debates interesantes con compañeros del área de prevención del delito en términos de que ellos, una de sus premisas, y que creo que es una premisa importante, sobre abordar en términos biológicos, cognitivos, el tema del delito. Y claro, es decir, incluso habrá algunos estudios, ¿no?, que permitan determinar que hay ciertas estructuras neurofísicas, ¿no?, que cambian en ciertas condiciones y que por eso las personas tienen menor o mayor capacidad de saber responder a ciertos estímulos de estrés. Y eso es importante.
Pero para nosotros no es un tema biológico, no es un tema, digamos, como una enfermedad, no es como una gripe. Es esencialmente un tema de un cálculo completamente lógico, ¿no? En relación al campo simbólico, discursivo en el que las personas transcurren. En este sentido, esta idea de complejizar la violencia y complejizar el delito es importante porque nos permite salir de la dinámica de buenos contra malos. No existen buenos, no existen malos. Eso es una frontera muy, muy, muy complicada, ¿sabes? Es muy subjetiva. Y además también nosotros tratamos de no enfocarnos en el tema del delito. ¿Y por qué no tratamos de enfocarnos en el tema del delito? Porque el delito también es una construcción histórica. Es decir, el delito como acto físico, como acto material no existe. O sea, el delito es un acuerdo social. Y los delitos cambian con el tiempo, cambian a partir de los consensos sociales, cambian a partir de la historia, de las relaciones de fuerza en un momento político, ¿no? En ese sentido, a lo que a nosotros nos interesa es abordar las violencias, ¿no? Y esto cambia por completo el paradigma con el cual se debe de abordar el tema de seguridad. De ahí que justo entendemos que un primer elemento para abordar para abordar esto es el tema de la seguridad humana. Para quienes desconozcan el concepto, la seguridad humana justo plantea que la seguridad no es una reducción al tema delictivo. La seguridad son todas aquellas condiciones materiales e institucionales que permiten a las personas desarrollarse plenamente. En este sentido, para nosotros es importante la cultura de paz y la paz en sí misma, pero solo como una emergencia, ¿no? Como un componente que surge a partir de que existe bienestar. Es decir, nosotros no podemos pedirle a la gente que haya paz, no podemos permitirle a la gente que tenga cierto comportamiento civil, si primero el Estado, y esto es importante, el Estado debe ser el principal garante de esas condiciones que permitan el desarrollo pleno de las personas. Y entonces abordar, o sea, transitar de un tema de seguridad pública a un tema de seguridad humana implica que la política en materia de seguridad no esté concentrada en policías, no esté concentrada en aumentar penalidades, no esté concentrada en simplemente trabajar con los cuerpos policíacos, sino esté esencialmente con el objetivo de mejorar las condiciones en las que las personas viven. Porque justo lo que vamos a hacer a partir de eso es disminuir las violencias estructurales y culturales y otorgar herramientas a las personas para que cumplan sus objetivos de formas no violentas y de formas, digamos, que no contravengan las leyes. Es decir, que no tengan que hacerlo a partir del delito. Entonces, esencialmente esto es el trabajo que estamos haciendo. Tenemos una cartera amplia de proyectos para quienes deseen conocerlo. Tenemos una plataforma en línea en donde estamos haciendo algunos trabajos, que es ocupas.mx. Ahí pueden revisar algunas cosas de las que estamos realizando. Tenemos algunos trabajos como asesores cívicos, pero bueno, fue poco el tiempo, pero espero haber transmitido un poco la lógica con la que operamos nosotros. No sé, creo que hasta aquí terminaría, porque los 2 minutos los sentí como muy rápidos, pero entonces a lo mejor me faltaron, no sé. Sí, así es, maestro, pero al final, con la interacción en las preguntas, podremos ahondar un poquito. Gracias por su participación. Bueno, es el turno de la maestra Isabel Gutiérrez Morales, la dejo en el uso de la voz. Maestra, tiene su micrófono apagado. Perdón, gracias, buenas tardes. Iba a iniciar abordando el concepto de cultura de paz, pero relaciono mucho lo que dijo el maestro Conrado. Entonces voy a hablar acerca de lo que es la investigación, la aportación de la Escuela de Innsbruck, que es la familia de las muchas paces, ¿no? Entonces, así podemos ver que, bueno, la aportación de la Escuela de Innsbruck es la investigación transracional de la paz. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se consideran los aspectos intelectuales, sino también los aspectos espirituales, y se reconocen 5 familias de paz. Bueno, desde el punto de vista de la Escuela de Innsbruck, que es las paces energéticas, que eso precisamente se incluye en todas nuestras culturas vernáculas, todas esas prácticas que hay con el universo. Eso sería una forma de interpretar las paces energéticas. Después de eso vienen las paces morales, que es
el tema de, se hace esta dicotomía entre buenos y malos que mencionaba el maestro Conrado, y entonces, si tú cumples con estas reglas morales que hay, perteneces a nosotros, y si no, serás castigado. Y el beneficio se sube a un vector lineal del tiempo, entonces la recompensa está en el futuro, precisamente. Y entonces, a partir de esto, esa paz se asocia mucho también con la iglesia, y siguen, sí, por ejemplo, por citar algún ejemplo, y aparte, otra familia de paz son las paces modernas, en donde la ciencia toma el papel rector, y es esta división entre objeto y sujeto, ¿sí? Después de eso vienen las paces postmodernas, que es precisamente este tema de que ya no hay una sola verdad, sino es una multiplicidad de verdades, y de ahí vienen muchos de los movimientos civiles precisamente, y después de las paces postmodernas ya serían las paces transracionales, que son las que aceptan todos los aspectos intelectuales, pero también incluyen los aspectos que no son visibles, y es así como se incluye el término, bueno, como se contemplan también las estéticas de las paces. ¿Qué quiere decir esto? Que es la manera en que interpretamos la paz a través de los sentidos. Esto quiere decir que no hay una sola paz, sino hay una diversidad de paces que se entretejen entre sí para precisamente fortalecer el tejido social. Y entonces vemos que precisamente lo que mencionaba el maestro Conrado, que me pareció muy interesante, que el Estado es el encargado de administrar la paz a los ciudadanos, y precisamente como mencionaba el maestro, proporcionando a los ciudadanos, a la ciudadanía, las condiciones necesarias para que puedan llegar a su autorrealización, ¿sí? Bueno, entonces, precisamente, ¿cuál es la importancia de que la Universidad de Guadalajara incluya los temas de cultura de paz? Bueno, primero, una de las primeras cosas es que a partir de que se institucionalizó la Defensoría de los Derechos Universitarios, se puede aglutinar todo lo que hace la Universidad de Guadalajara en esos temas, que es precisamente las cátedras UNESCO que tiene, como por ejemplo la Cátedra en Igualdad y No Discriminación, la recién instaurada Cátedra Gandhi en Cultura de Paz, entre otras que tienen, que no voy a mencionar por cuestión de tiempo. Y bueno, otro tema muy importante son los proyectos que tiene, como el Bachillerato Multicultural Tecnológico, que lo tiene la Wirarica. Entonces, se hace visible al resto de la ciudadanía todos los esfuerzos de la Universidad de Guadalajara. Y otra cosa muy importante es que concientiza a los miembros de la universidad en la importancia de la cultura de paz y en temas de cultura de paz, como es el respeto a los derechos universitarios, derechos humanos, igualdad y no discriminación, entre algunos otros. Y entonces así va teniendo un efecto expansivo. ¿Por qué? Porque los miembros de la comunidad universitaria, al modificar sus conductas, al ir siendo más resilientes, por supuesto, al ir siendo más conscientes de qué es la cultura de paz, va extendiéndose y van teniendo conciencia, van formando conciencia entre sus familiares, entre los miembros de la comunidad, y así es como se puede ir reinterpretando lo que son las paces, y puede incluirse un factor elemental que es el respeto, ¿no? La palabra respeto es fundamental cuando hablamos de cultura de paz, y así, después de este respeto, entonces eso va a ir reduciendo las violencias también, ¿no? Poco a poco se va a ir fortaleciendo el tejido social. Todo lo que vemos como cuestión de violencia, también tenemos que entender que no se va a transformar de un día a otro, sino que es ir generando conciencia. Son cambios culturales. La cultura juega un papel fundamental para transformar la situación que vivimos. Bueno, ahora bien, otra cosa que me gustaría agregar al respecto es, hay una cuestión fundamental, aparte de esta concientización, que es instaurar, que es el siguiente paso que está tomando la Universidad de Guadalajara, la investigación para la paz. ¿Por qué? Porque cada país, cada comunidad, en base a sus propias
a su propia cultura, que como mencionaba la importancia de la cultura, es como van a ir adoptando la investigación para la paz, ¿no? Que no es otra cosa más que la sistematización de la manera pacífica en la que se convive, ¿no? Que tenemos aquí ricos ejemplos. Podemos ver que hay mucha violencia, se puede ver abrir el periódico, pero no se ven, no hacemos visibles las prácticas cotidianas de paz. Y eso resulta muy importante para irlas reproduciendo también y para ir creando conciencia, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa, otra pregunta muy importante es cómo podemos familiarizar a la ciudadanía general en términos de cultura de paz, ¿no? Porque a veces pensamos que estos términos de cultura de paz son para los expertos y realmente lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué es la paz para cada uno de nosotros, qué momento es ese, cómo percibimos la paz a través de nuestros sentidos para tocar ese fondo, tocar con ello y a partir de ahí ir construyendo día a día todo aquello que nos permite convivir en forma pacífica con los demás, que nos permite ser empáticos hacia los demás. Precisamente esto cierro un poco, voy a cerrar con la definición de las Naciones Unidas de la cultura de paz para tener este punto en común, ¿no? La cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación, así como en el respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. La cultura de paz también se basa en el respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e información, comprendiendo además la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad. Ahora bien, también me gustaría decir que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el objetivo número 16, que está titulado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, está desde luego íntimamente ligado a la cultura de paz. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Todavía me queda tiempo? Ya no, ¿verdad? ¿Sí? Un momento. Ah, todavía me queda un minuto 40, perdón, se borró. Entonces, así como vemos que todos estos temas que son relevantes hoy en día, como el medio ambiente, como el respeto a los derechos humanos, como la propia seguridad, son temas que están vinculados a la cultura de paz, ¿no? Entonces, cada que pensamos eso, tenemos que darnos cuenta que no es un tema que se pone en manos de los expertos, sino al contrario, citando a Lederach, tenemos que abordarlo desde un concepto elicitivo, es decir, se deconstruye la figura del experto y el conocimiento y todas las soluciones deben de ponerse en manos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, más que un enfoque prescriptivo en donde llega alguien a darte una solución de qué hacer para transformar un conflicto o para erradicar un conflicto, aquí hablamos de lo que es una transformación de conflictos, ¿no? Y no es algo que se vaya a erradicar, porque la propia palabra erradicar connota violencia. Entonces, más bien se transforma y queda a manos en la ciudadanía. Y bueno, desde luego que es una disciplina multidisciplinaria. Entonces, aquí se puede abordar desde muchos puntos de vista. Ya está completo, ¿verdad? Sí. Entonces, ya. A que cierro esta intervención para seguir ampliando después en el margen de preguntas y respuestas. Gracias. Sí, en la interacción con el público que nos acompaña, dejo en el uso de la voz. Le aviso cuando hayan pasado 8 minutos. Su micrófono, maestro. Listo. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero agradecerle antes que nada al doctor Dante por esta oportunidad, igualmente al maestro Mark, y muchas gracias, Sara, por esta oportunidad y por este momento. Igual saludo a Isabel y a nuestro compañero Conrado. Bueno, pues yo estoy muy agradecido porque mi universidad, que es mi alma mater, nos está dando la oportunidad a los activistas, a la sociedad civil,
que hemos trabajado durante 25 años. Nosotros surgimos como sociedad organizada cuando surge un movimiento armado en 1994 al sur del país, el asesinato de un candidato a la presidencia de la República, los grupos armados que ya existían por ahí, guerrilleros en el estado de Guerrero, Oaxaca, y nos dimos cuenta muy jóvenes que había una violencia ya activa en nuestro país. Así es que nos dimos a la tarea de crear el primer Encuentro Nacional de Jóvenes Pro la Paz, donde nos reunimos 1,000 jóvenes de todo el país, porque el debate en las escuelas era precisamente en las aulas de que había estudiantes que se identificaban con este movimiento armado del EZLN, que era la única forma de poder tener un cambio en el país. Nosotros argumentábamos que no era esa la vía, sino la vía del diálogo, sin entender todavía la gran definición y, como dice Isabel, este mar de paces que existe. Nos dimos a la tarea de investigar, nos dimos cuenta que hay una ciencia que se llama Irenología, paz. Nos dimos cuenta en esa época que ya Boutros Ghali, el exsecretario general de las Naciones Unidas, ya había hablado de las tres paces, de la peacekeeping, de la peacemaking y de la peacebuilding. Y nos dimos cuenta que ya había un promotor muy importante en la UNESCO, el profesor Federico Mayor Zaragoza, y había varios empujando este tema. Fue el diseño de la cultura de paz, impulsado por Federico Mayor Zaragoza, por David Adams, el mismo Johan Galtung, el doctor Danish, entre otros. Bueno, al aprobarse en 1990 esta declaración de cultura de paz, nos dimos cuenta que no estábamos trabajando aisladamente, sino dimos cuenta que nos dieron las herramientas para saber cómo trabajar la cultura de paz desde la sociedad civil. En ese sentido, nos dimos a la tarea de proponer ya una iniciativa de ley enfocado a una situación que sucedió en 1994, cuando el presidente de la República, en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, manda un comisionado para la paz, para este conflicto. Nos llamó la atención esta medida, esta estrategia política, porque ya nos hablaba de una paz positiva, de cómo podemos llegar al diálogo y solucionar nuestros problemas sociales que estaban en ese momento. Así es que, siendo ya estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, nos dimos a la tarea de hacer una iniciativa de ley para crear la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia. Iniciativa que la seguimos empujando como sociedad civil organizada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Logramos que un diputado federal la presentara, entre otros, en el 2011, que fue el diputado Rafael Llerena Zambrano, y en ese sentido era importante crear una Comisión Nacional de Cultura de Paz que nos ayude a coordinar todos estos temas de promoción de paz. En ese sentido, invitamos al doctor Johan Galtung a la Cámara de Diputados, incluso está ahí en YouTube por los que quisieran verlo, y le dimos la iniciativa al doctor Johan Galtung. Nosotros, como estudiantes, como activistas, como soñadores, pues era importante tener el punto de vista por parte de un académico de la talla del doctor Johan Galtung. Nos sorprendió mucho porque el doctor Johan Galtung mencionaba, y lo dijo públicamente ante los diputados, ante el canal del Congreso, que estaba ante una iniciativa de gran relevancia. Esta la comparó en Estudios de Paz, la comparó con la propuesta del congresista Denis Kucinich de Estados Unidos, que pretendía crear un Ministerio de Paz, y de igual manera otras iniciativas como en Nepal. Esto significó para nosotros una gran relevancia porque nos dimos cuenta que estábamos en el camino correcto, y como dice la maestra Isabel, la sociedad civil tenemos que involucrarnos en estos temas de cultura de paz. No se necesita ser experto para poder proponer. Nosotros nos animamos a hacer esta iniciativa, que la comisión dentro de la Cámara de Diputados del Centro de Estudios de Finanzas Públicas hizo un estudio, un impacto, donde otorgaba 193 millones de pesos para arrancar esta comisión de paz. Lamentablemente fue la época de Calderón, donde Calderón se dedicó más a crear una estrategia, como dice Conrado, más de corte punitivo. Entonces, no había una balanza en el tema de los estudios de paz, porque no había una estrategia de corte preventivo que nos ayudara a entender que hay dos formas de poder salir de estos espirales de violencia. Así es como nos dimos cuenta que íbamos por el camino correcto cuando, pues, no se dictamina la iniciativa en la Comisión de Gobernación. Nos dimos cuenta que ya existían más de 80 organizaciones civiles en todo el país enviando mensajes al diputado promovente de esta iniciativa.
y nos dimos a la tarea de unirnos por primera vez en el Senado de la República, y ante esta negativa, pues no nos cruzamos de manos. Aprobamos esta comisión como una propuesta ciudadana. Tan es así que tenemos ya una agenda a nivel nacional donde hemos logrado bastante en ese tema, y estas organizaciones civiles fueron creciendo gracias al internet. Cuando empezamos no había este mecanismo, ¿no?, de contactarnos. Y bueno, comentarles que nos enfocamos ya más al estudio, nos enfocamos también en mi persona a tener la maestría, a contar con la maestría en Educación para la Paz, y logramos tres propuestas en política pública de paz en nuestro país. La primera es crear una ley federal de fomento a la cultura de paz, la reforma al artículo tercero constitucional, que es propuesta de nosotros, de nuestro organismo ciudadano, de todos los líderes que encabezamos con la paz, y por supuesto la otra iniciativa es crear una Comisión Nacional para la Cultura de Paz. Estas tres esferas van a permitir coordinarnos de una vez por todas para promover la cultura de paz en nuestro país. Porque, sin embargo, estamos viendo que los trabajos son aislados por parte de los gobiernos, por parte de los municipios, por parte de la sociedad civil. Tenemos que alinear, es nuestra tesis, para poder promover una cultura de paz en este aspecto. Y bueno, estamos muy contentos porque ya la reforma constitucional al tercero ya está plasmada. Ahora falta promover una ley de fomento a la cultura de paz. Y, por supuesto, seguimos con la idea de la importancia de crear una comisión de paz. Logramos también que aquí en el Congreso del Estado, un diputado de Movimiento Ciudadano, Daniel Robles, presentara nuestra iniciativa, lógico, con los asesores. Esto ha crecido más. Necesitamos abrir más este tema para tener, seríamos pioneros, Jalisco, en tener una ley de fomento a la cultura de paz, que permite, por supuesto, tener un trabajo coordinado de la Secretaría General de Gobierno, permite tener un instituto de investigación de paz que es fundamental para poder entender, porque la violencia que se vive en el Estado, incluso aquí en Jalisco, pues es diferente a varias zonas de nuestra ciudad. Así es que pues estamos muy contentos porque la Universidad de Guadalajara, por medio de la Defensoría, reconozca el trabajo de las organizaciones civiles, que son muchas las que están haciendo una gran labor, transformando comunidades, trabajando la educación para la paz en las escuelas y las colonias, también en la educación no formal. Y bueno, mi parte, pues es parte de una producción, lo que está haciendo paz en estos momentos en nuestro país y aquí en Jalisco. ¿Me falta tiempo, Sara? Perdón. ¿Quiero usarlo? Ah, perdón. Bueno, de mi parte, quisiera dejar así para después continuar con otras ideas. Con la interacción, sí. Pues interesante, pues, escucharlos. Definitivamente, pues, seguramente muchos estamos muy en acuerdo con ustedes, lo que comentaba la... Conrado, no hay humanidad para el adversario. Si haces lo que yo digo, estás bien con nosotros y estamos en paz, y si no, eso hacia dónde nos lleva, ¿no? No, como sociedad, y bueno, toda la labor que ha hecho el maestro Irán en que el país, el Estado, pueda tener una ley, una reforma, una comisión, la reforma del artículo 3, pues son situaciones muy valiosas. Los comentarios ya están en el Facebook. Me voy a permitir leerles una pregunta de Rosa Rojas. Dice, para quien guste contestar, ¿cómo se puede desde la cultura de paz fortalecer la vida democrática? Adelante, maestra Isabel. Adelante, maestro, adelante. No, yo le cedí la palabra. Primero las damas. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se puede fortalecer? Precisamente, uno de los ejes de la cultura de paz es la democracia. Es uno de los fines, es una de las formas en las que se interpreta la cultura de paz. ¿Y cómo se puede fortalecer? Una palabra clave para ello es el respeto. El respeto a los derechos, a las opiniones de los demás, porque democracia
qué entendemos por democracia. No solamente es ir a votar, es ejercer nuestra ciudadanía en el día a día, es ejercer nuestros derechos ciudadanos, es ser conscientes. Entonces, incluso, por ejemplo, es el tema de cómo convivimos con los demás en nuestro día a día. Eso es muy importante. Es una cosa muy sencilla. Gracias. Gracias, maestra. Irán, ¿qué otras políticas públicas considera que se deben implementar para avanzar en la cultura de paz? Bueno, definitivamente, ante esta situación que estamos viviendo, las cosas ya no van a ser las mismas. Necesitamos cambiar, dimos cuenta que no podemos tener o ser aislados a la situación que está sucediendo en nuestro planeta, en la naturaleza, con el vecino incluso. Y en ese sentido, pues nuestra tesis principal también dentro de Comunapaz es una reforma educativa centrada en la cultura de paz. Creo que la palanca para que exista un cambio en nuestro país no es otra vía más que la educación. Y esa la hemos analizado durante muchos foros, muchas reuniones, y creo que sería el camino para realmente llegar al cambio. Claro, gracias, maestro. Como desde la educación es importante, ¿verdad?, abordarlo, y tantas instituciones en el país, seguramente que si unimos los esfuerzos podremos llegar a grandes resultados. Sin importar la asignatura, pueden en la cultura para abonarle a la cultura de paz, y cuál sería una estrategia sencilla para hacerlo en el día a día. No sé si alguien entendió, no sé si a todos les pasa, pero creo que estamos escuchando. Se cortó. Sí, se congeló. Se cortó. Ok, repito la pregunta, maestra. Para la maestra, ¿qué manera puede el docente, sin importar la asignatura, incidir en los alumnos la cultura de paz, y cuál sería una estrategia sencilla para lograrlo? Se me congeló la primera parte, ¿me la puede repetir? La pregunta. Sí, parece que estamos sufriendo las la conexión, las habilidades de la tecnología. ¿Me la puede escribir? ¿Me están oyendo bien? Si puedes. Sí, por supuesto. Me la escribe en el chat y la contesto con muchísimo gusto. Perdón, es que no la vi completa. Sí. Bueno. Estoy aquí, no veo el chat, pero bueno, si me la repiten, algo decía de escuela, educación, ¿correcto? Ya se me congelaron, sí. Todos, ¿sí? ¿Está usted en el chat, maestra? No estoy, aquí estoy, tengo abierto el chat, pero no me dice nada. O solo con que sea en WhatsApp, no, ¿verdad? No. ¿Me la pueden repetir la pregunta? Perdón, y no ver chat. Disculpen. Aquí en el chat no estoy viendo nada, ¿eh? Pero si me la repiten, con muchísimo gusto se las contesto. Qué pena. No, me estoy padeciendo las fallas de la tecnología. Sí, pero ya la escucho bien. ¿De qué manera el docente puede incidir en los alumnos para la cultura de paz, y cuál sería una estrategia sencilla para lograrlo? Ah, es muy interesante esa pregunta, porque eso tiene que ver mucho con que el docente necesita, bueno, no necesita, lo recomendable es que el docente entenderlo como un facilitador, ¿no? Entonces, un facilitador es una persona mucho más empática con los alumnos, y el facilitador trabaja en sí los conceptos, trabaja en su lado espiritual, ¿no? Y entonces, no, contrario a los conceptos de educación bancaria de Paulo Freire, un facilitador va a acompañar a un alumno, ¿no? Entonces, no va a haber parámetros
preestablecidos de qué es lo que debe hacer un alumno o un concepto de obediencia, sino que va a ayudar, va a acompañar al alumno a descubrir en día a día nuevos aspectos del aprendizaje, ¿no? Entonces, se entrelazan en sí lo que es la educación y la educación para la paz y la cultura de paz. Y básicamente lo haría eso, y en ese tema yo lo cierro con una cosa recomendando lectura adicional, sería el tema de Carl Rogers, la educación centrada en el alumno, y pueden por ahí seguir leyendo e ir viendo cómo entiende Rogers la educación centrada en el alumno. Muchas gracias. ¿Sí soy yo? Sí. Gracias. Gracias, maestra. Ya. Bueno. Hola. De Adolfo Espinosa, para quien desea contestarla, la cultura de paz implica hacer una revisión personal de actitudes y supuestos culturales que alimentan a la violencia en la familia, la pareja. Creo otra vez se trabó, perdón. ¿A la violencia? Sí, creo que se está trabando mucho, Sara. O sea, te escuchas solo por partecitas. Sí. No sé si sea mejor, tal vez, Sara, que puedas desconectar tu video y solo con el audio, tal vez eso ayude a mejorar la sí. transmisión. Sí. Sí. La pregunta sería, ¿la cultura de paz implica hacer una revisión personal de actitudes y supuestos culturales que alientan a la violencia? No sé si me permiten contestar rápido. Yo creo que dejarlo solo en manos de la acción individual, este tema creo que resulta una idea poco productiva, en términos de que justo todos los individuos, todos los sujetos, estamos navegando permanentemente en un ecosistema de significados y símbolos, ¿no? Y entonces, cuando a veces se señala que el cambio está en uno mismo, ¿no? De hecho, esa frase famosa, ¿no? En realidad, no es tan fácil que el cambio esté en uno mismo. En realidad, el cambio vendrá siempre de la mano de procesos amplios, sociales, colectivos. Es decir, siempre será importante ese granito de arena que uno le ponga a las cosas, que en nuestros espacios inmediatos logremos relaciones con mucho más concordia, con mucho más sensibilidad a los otros, ¿no? Con más fraternidad. Sin embargo, en realidad, si lo que queremos hacer son cambios estructurales, esos cambios van a tener que surgir de las estructuras, ¿no? Entonces, dejarle a los individuos esa enorme tarea resulta, sí, importante en términos, digamos, individuales, pero lo más importante va a ser siempre tratar de trabajar en cambios que tengan que ver justo con esta transformación de los significados y significantes de las sociedades en las que nos encontremos. Bien, muchas gracias, maestro. Una pregunta para también para usted, maestro Conrado. ¿Qué iniciativas se están articulando en la Secretaría de Seguridad en Cultura de Paz? Y la pregunta la hace Jonathan Camacho. Bien, actualmente tenemos, digamos, tres programas que en realidad están muy relacionados unos con otros. El primero es uno que le hemos llamado Hacedores Cívicos, ¿no? Hace rato escuchaba a Isabel hablar de Paulo Freire y un poco va bajo la siguiente premisa.
Nosotros creemos que justo como la idea de la seguridad humana tiene que ver con trabajar, digamos, una amplia diversidad de dimensiones, la económica, la ambiental, la política, creíamos que era importante empezar a hacer un trabajo con un elemento muy concreto. En este caso, nosotros hemos decidido trabajar el capital social comunitario. ¿Qué es esto? A diferencia, digamos, de esta idea del tejido social, ¿no? Y de algunos programas de reconstrucción del tejido social que se centran fundamentalmente en la transformación de espacios públicos para que puedan ser utilizados, lo cual es muy importante, nosotros creemos que no solamente es importante que la gente se encuentre en la calle. Nosotros no solo creemos que es importante que la gente conozca a sus vecinos. Nosotros creemos importante para afrontar la problemática de la inseguridad y de las diversas inseguridades, tiene que ver con la organización social. Cuando hablamos de capital social comunitario, lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar de generar proyectos que en la práctica la gente vaya logrando una serie de habilidades en materia organizativa. Es decir, de nada sirve que las personas se conozcan si no tienen la capacidad de resolver problemas en conjunto, ¿no? Y eso es capital social. De nada sirve tener parques bonitos, de nada sirve, digamos, por ejemplo, está muy de moda esto de juntar vecinos e ir a pintar casas o ir a pintar muros, ¿no? Que pueden ser trabajos como muy lúdicos y beneficios, pero fundamentalmente creemos que ese tipo de actividades no fomentan el capital social comunitario. El capital social comunitario se fomenta con programas que tengan continuidad y que tengan por principio la generación de habilidades deliberativas en las comunidades. Entonces, ese es un primer programa, el de Hacedores Cívicos. El otro es una serie de trabajos que estamos haciendo en el marco de un convenio que hemos firmado con 11 instituciones. Es decir, sabemos justo que lo que estamos apostando es a tener una mirada amplia de la seguridad, por lo que firmamos un convenio de colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa, con la Secretaría de Participación Ciudadana, con el IJA, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco Como Vamos, la Universidad de Guadalajara, entre otras instituciones, con el objetivo de tener un trabajo medianamente homologado o interconectado en la materia. Para quien quiera conocer justamente algunas de estas prácticas, repito la invitación a conocer la plataforma ocupas.mx, ¿no? Que es justo el Observatorio de Cultura de Paz y Seguridad Humana. Aún está habiendo algunos cambios en la plataforma, aún no la hemos presentado formalmente, pero pueden ya visitarla, pueden conocer un poco lo que estamos haciendo ahí en la plataforma y otras independencias también. Muchas gracias, maestro. Para quien desee contestarla, la cultura de paz incluye de manera importante la igualdad de género y la no violencia hacia las mujeres. Rosa Rojas, coordinadora de Cátedra UNESCO de Género. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Si incluye los temas de género? Sí, propuestas en torno a no violencia hacia las mujeres. Sí, por supuesto que los incluye y también incluye los temas de igualdad y no discriminación, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría decir un poco de que, bueno, un segundo, también lo que son los temas de equidad, ¿no? Entonces, sí, perdón, sí. La inclusión resulta en elemento esencial, ¿no? Y aquí voy a hablar de inclusividad a la medida y la manera en que las opiniones y necesidades de los miembros de una comunidad se integran en el día a día, ¿no? Y bueno, precisamente para tomar en cuenta distintas perspectivas. Entonces, por supuesto que la cultura de paz incluye los temas de género y de no violencia, no solo hacia las mujeres, sino hacia todo ser humano. La simple no violencia ya es parte de la cultura de paz. Gracias. Claro, muchas gracias. Y me gustaría conocer su postura en relación a los grupos de choque que atentan contra la cultura de paz, refiriéndome concretamente a las narcoseries, música y diversas actividades que fomentan, que atentan hacia la cultura de paz. ¿Existen medidas para su tratamiento o disminución? Para quien quiera contestarla. Sí, me permiten ahí hacer una idea. Bueno, en ese sentido, la cultura
de la narcoviolencia, la violencia en general, está muy activa en nuestro país. Lo vemos precisamente en la televisión, en la música, en el reggaetón, en los corridos, que ha desvirtuado y donde pues ven los jóvenes, ya ven un modelo a seguir en ese aspecto, ¿no? Como dice Conrado, el fomentar el consumismo, ¿no? El tener, sin buscar una educación que busque el ser, ¿no? Que promueva el ser en ese sentido. Y una de las propuestas de Comnapaz es precisamente fomentar el periodismo de paz. Creo que el periodismo de paz en México está prácticamente pues aislado en ese sentido. Necesitamos fomentar más el periodismo de paz para dar estas herramientas a la ciudadanía al respecto, para hacer una balanza de lo que estamos escuchando y oyendo y viendo en ese sentido. México ocupa los primeros lugares de noticias falsas y es importante entender que esto también ocasiona situaciones de violencia. Tan es así que la comunidad y la sociedad también crea un poco ahí de pánico en ese sentido. Entonces, hay medidas, por supuesto, que sí se pueden hacer, se puede regular en el aspecto de las leyes, pero sobre todo también hay un enfoque que es el periodismo de paz, que eso lo promueve también el doctor Johan Galtung como principal fundador de este tema, y es importante pues mencionar estos temas de paz en los medios de comunicación. No sé, Isabel, ¿quieres decir algo? Sí, pero si quieres, dilo tú antes. Perfecto. No, dale. No, perdón, no, te doy la palabra. Dale, por favor. Dale. Te espero. Nada más quería... ¿Maestro Conrado? Quería nada más decir que, bueno, creo que ahora el maestro Irán y la maestra Isabel lo dijeron, ¿no? Esta idea de hacer visibles las paces creo que es importante. Pero también creo importante tratar de no caer a veces en cierta satanización a ciertas producciones culturales. Es decir, mucha de la cultura, es decir, la cultura crea cosas, pero también es creada, ¿no? En ese sentido, muchas de las narcoseries, muchos de los narcocorridos, mucha, digamos, de esta cultura violenta que tenemos alrededor, pues en realidad es un resultado, ¿no? De un momento muy claro de la sociedad. Es decir, si alguna vez ustedes se han puesto a escuchar narcocorridos, pues pocas cosas tan concretas y objetivas para documentar el momento en el que vive México, ¿no? Entonces, y muchas veces resulta un poco el camino fácil tratar siempre de satanizar la producción cultural. Y ha pasado con los videojuegos, y ha pasado con Marilyn Manson, y ha pasado en infinidad de ocasiones, pero creo que es importante también entender que la violencia también genera una serie de... la violencia cultural, simbólica, estas producciones ultraviolentas, y ahora voy a decir tal vez algo polémico, también tienen un espacio dentro del espectro de la sociedad, ¿no? Es decir, pensar que vamos a eliminar por completo esas pulsiones violentas que tenemos como humanidad, pues resulta totalmente innecesario. Lo que sucede es que requerimos, y a lo mejor ahí es donde está la política pública, es construir sociedades críticas. Sociedades que al momento de consumir algún producto, que pueda ser hiperviolento y gore, ¿no? Y si quieren ver a Tarantino, o si quieren ver a quien ustedes quieran, ¿no? Tengan las capacidades críticas para entender y discernir entre, digamos, entre lo que es ficción, entre lo que no lo es, entre lo que son valores, que la gente reflexione la producción cultural. Y no como en muchas veces caemos en decir, no, es que, de hecho, hace poco surgió, ¿no?, la propuesta de prohibir los narcocorridos o, por ejemplo, el reggaetón, que es muy sexista y misógino. Es decir, lo son, ¿sabes? Es decir, estamos en un montón de cultura que transfiere un montón de valores que son una porquería. Pero el problema no son esos productos, es decir, el problema no está en el objeto, el problema está en el usuario. Y si nosotros desde los procesos educativos y desde un proceso de civismo, de construcción de sujetos, no trabajamos ahí es donde está la respuesta. No en los productos, sino en las personas que ven y consumen cosas. Gracias, maestro Conrado. Maestra Isabel. Sí, me gustaría, no puedo estar más de acuerdo con el maestro Conrado. Y me gustaría agregar también eso, que la cultura de paz precisamente es parte de un todo, de una diversidad. Hay quienes no ven violento eso. Entonces también es qué entendemos por
qué entendemos por paz, qué entendemos por cultura de paz, y decir, no es parte de que no, de estas dicotomías entre bueno y malo, ¿no? Porque cada quien va a ir teniendo y seleccionando qué va a ser bueno y qué va a ser malo, y no podemos prohibir algo. Entonces, resulta fundamental, y esto lo hilo con la pregunta respecto a cómo elevar la democracia, que era una pregunta anterior. Entonces, parte de la participación ciudadana es precisamente lo que menciona el maestro Conrado, que es crucial, formar ciudadanos críticos. Esa es una cosa fundamental. Y entonces de ahí pueden hacer esas críticas y pueden seleccionar, ¿no? Entonces es muy importante. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguno, para cerrar, nos quedan 2 minutos. ¿Quiere hacer alguna reflexión, alguna invitación para todos los que están? Bueno, ¿puedo? Bueno, mi primera invitación es para quienes nos estén oyendo y que les interesen estos temas. Mi invitación es, lo reitero, que vea, como hacerles ver que no es un tema de expertos y que cada quien tiene su propia interpretación de paz. Entonces, que si tienen una inquietud de algo que leer o algo, pueden ir haciendo cosas. No hay nada escrito en piedra en estos temas de cultura de paz. Entonces, que vayan siguiendo sus inquietudes, que se vayan documentando, que vayan viendo las cosas tan interesantes que está haciendo el gobierno de Jalisco, desde la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, y que se vayan involucrando, que no dejen los temas de paz en manos de expertos, sino que hay que apropiarse de esos temas. Muchas gracias. Bueno, pues de mi parte, comentar en ese sentido, creo que coincidimos mucho en que la sociedad tiene que jugar un papel primordial. En este tenor es importante invitarlos a todas estas personas inquietas sobre el tema de la paz, cómo construir la paz en su sociedad. Pues hay programas en CONAPAZ que podemos ayudarles para crear comunidad de desarrollo y paz. Por ejemplo, hicimos un programa en la ciudad de Nuevo León donde se permitió que la sociedad se uniera para ahorrar sus recursos económicos, y de esta manera ellos pudieron apoyar a sus propios jóvenes para tener becas para estudiar. Por ejemplo, eso puede ser una medida de cómo la unidad, que es la base de la paz, nos puede permitir como sociedad cambiar estos entornos de violencia a los que estamos viviendo actualmente. Y tal vez yo nada más para cerrar, yo invitaría a quienes estén interesados en el tema de la cultura de paz, invitaría también a muchas organizaciones que ahora he tenido oportunidad de estar en contacto con muchas de ellas, a no dejar de lado la idea de que la paz solo se va a construir con justicia social, ¿no? En ocasiones justo caemos mucho en esta idea de que la paz es un tema individual, es un tema de simplemente de actitudes, es un tema de ganas, ¿no? Es un tema, y no necesariamente. En ocasiones es que hay una serie de circunstancias, habrá personas que nieguen la condición incluso humana del otro, ¿no? Y para que surja la paz, primero tendrá que haber justicia social. Si no hay justicia social, va a ser bien difícil que le pidamos a las personas que cambien de actitud. Porque reitero, esas actitudes son esencialmente lógicas, ¿no? Bajo los esquemas y bajo las circunstancias en las que las personas están inscritas. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Es un tema amplio y nada más agradecerles de nuevo a la Defensoría y aparte un placer escuchar a los otros compañeros, a Isabel y Irán. Y bueno. Muchas gracias, maestro. Sí, pues ha sido un espacio breve para el tema, que da para hablar muchísimo y para poder abonarle los tres, cada uno de cultura. Pues en nombre de la Defensoría quisiera agradecer su presencia, también la presencia de todos los que nos acompañaron, y quisiera leer algo que rescaté. Dice: entender cara a cara al otro, dejar de ser insensibles ante situaciones que vivimos en la vida diaria, y todo fomentado desde las aulas, las oficinas, los pasillos, dejar los escritorios y levantarnos para ver qué es, para abonar en la cultura de paz a nuestro único hábitat que tenemos,
podemos relacionarnos mejor y agradecerles a nombre del doctor Jaime Dante Haro Reyes, a nombre de la Defensoría de esta Universidad de Guadalajara, su presencia y pues aquí cerraríamos el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gusto en saludarlos, Irán. Hasta luego. Saludarte, Conrado. Igualmente, Isabel. Hasta luego. Gracias, Sara. Hasta luego. Gracias, Sara.